Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra penúltima charla en el LATAM Digital Talent Summit. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que va a tocar un tema muy particular que no se ha venido tocando hasta el momento en el Summit, que es producto, Product Management, y para eso tenemos a Rodrigo aquí como invitado. Rodrigo, mil gracias por haber aceptado participar del evento. Rodrigo es Head of Product en Principal, ya tiene una trayectoria súper larga viendo proyectos de producto. Y nos va a contar un poco cuáles son los errores comunes en Product Management. Rodri, te doy la palabra y cuando estés listo podemos empezar con tu presentación. Buenísimo. Hola Melissa, hola a todos, gracias. Bueno, efectivamente voy a contar algo, bueno, un poco en el marco de Product Management, cuáles son los errores más comunes que he visto en distintas empresas, desde startups hasta empresas más grandes que se están transformando. Partir un poco por un aviso, lo que diga representa mi opinión y no necesariamente la opinión de mi empleador, Principal Financial Group en este caso. Y bueno, partir por mi background. He hecho carrera en Product Management y transformación digital. Partí en eduquia.com, que esa era una startup mía que fundé con otros socios, era una startup educativa. Después trabajé en falabella.com, un e-commerce grande de la región, de LATAM, como Product Manager corporativo. Después en Wibo Analytics, que es una empresa de software as a service de analítica para retail, como Head of Product también. Y después ingresé a Principal Financial Group, que es una empresa de servicios financieros donde llevo un tiempo trabajando. Primero entré como PO y ahora estoy como Head of Product. Me considero un emprendedor, o si quieren llamar de esta forma, intraemprendedor, si es que un emprendedor dentro de un ambiente corporativo. Bueno, la charla la dividí en varias partes porque era complicado, digamos, resumir los errores o posibles, digamos, oportunidades de mejora que hay en distintas etapas. Pero lo dividí en, por un lado, en términos transversales, aquellas que no tenían que ver con una etapa del ciclo de vida de producto y otras que tenían que ver con la etapa particular del ciclo de vida de producto. También hay algunas que se solapan, pero les voy contando más adelante. Bueno, partir un poco por la etapa o los errores que se cometen en la etapa de ideación o de decisión. La primera, una que es pedir construir features en vez de resolver problemas. Probablemente les llegó este listado de que, oye, mira, sabéis que tengo esta pedida y le llevan esto al equipo de producto. Y el equipo de producto básicamente tiene que construir el feature que ya viene súper masticado y súper definido desde antes. El approach, digamos, debería ser un poco al revés. Oye, tenemos un problema, necesitamos apoyo del equipo de producto para definir cuál es el mejor camino para resolver este problema y que podamos llevar, digamos, maximizar el valor de cara a los clientes, pero con un equipo, digamos, empoderado y también súper involucrado en la definición de este producto. Forzar el empate de features con respecto al producto anterior. En la etapa de definición, sobre todo cuando estamos diciendo, oye, ¿sabéis que vamos a lanzar un nuevo sitio, una nueva app, una nueva funcionalidad que reemplaza algo anterior? Es súper común querer empatar exactamente lo que hizo el producto anterior que va a ser renovado. Y en ese sentido, esta es una oportunidad, sobre todo en la etapa de ideación, de cuestionar si es que lo que teníamos antes funcionaba en todos los aspectos, o si es que daba cobertura a lo que en verdad necesitamos construir como producto en este momento para mantenernos relevantes. Entonces, es una buena oportunidad para revisitar eso. Otro tema también que salta en esta etapa es alto foco en el cómo de la gente de producto en particular, de los Product Owners, Product Managers, Product Analysts, etcétera, en donde se enfocan mucho en el cómo, se tratan de meter un poco en la pega del diseñador, en el trabajo del diseñador, en el trabajo de los ingenieros. La idea del rol de producto es definir un poco el qué y el por qué, y que el cómo técnico venga desde el talento de ingeniería y venga desde el talento de diseño, que son los especialistas que van a poder ayudar con un cómo mucho más power, mucho más fuerte y con un sustento, digamos, mayor que el rol de producto, porque no es su especialidad, ¿vale? También armar una solución ad hoc para cada cliente. Y esto puse entre paréntesis SaaS, porque también en la etapa de ideación se comete el error, particularmente en esta industria del SaaS, de armar una solución que apunta a cada cliente de manera, digamos, chuta, súper particular, y todos son productos, necesidades, o son productos, digamos, que se hacen de manera súper ad hoc para cada necesidad de cada cliente, y una empresa que inicialmente lanzaba un producto que era un SaaS se termina transformando en una especie de empresa de desarrollo. Pensar el Happy Path y no el Sad Path. ¿A qué me refiero con esto? Un poco pensar el producto como, oye, ¿sabéis que el cliente va a comprar? Vamos a hacer un flujo súper fluido, pero cuando el cliente quiera, digamos, devolver el producto o desuscribir, digamos, el producto, vamos a tener una experiencia mala.
o al revés, vamos a construir un producto en donde, digamos, los flujos del, de, digamos, del happy path, donde no hay ningún problema a lo largo del flujo completo, están súper bien resueltos, pero en caso que el cliente tenga un error o el usuario tenga un error, no mostramos información clara, el cliente no sabe qué hacer, no entregamos estado del sistema y no cumplimos con reglas, digamos, principios básicos de heurística. Y, por otro lado, definir solo internamente con el equipo cuál es el producto. Si vamos a crear un producto y tiene impacto en la organización, hay un canal, digamos, que va a tener que atender a los clientes para aclarar dudas, vamos a impactar a los equipos de operaciones, vamos a impactar a marketing después de la explotación de la funcionalidad de los productos, tenemos que involucrar a todos los equipos en estas definiciones y no solo definir un producto a puertas cerradas y básicamente construir un producto que no involucra a todas las personas. Ese también es un error bastante común y la solución es involucrar a las personas desde el inicio. Bueno, ahora en la etapa de planificación. Vender tu roadmap a un cliente. Y aquí, en la parte de planificación, hablo en general del equipo de producto. No es tanto, si bien el rol de producto tiene parte de planificación dentro de su trabajo, el equipo de producto tiene el rol también de planificar cómo va a ir llevando su roadmap en su conjunto. Y uno de los errores comunes es vender el roadmap a un cliente con fechas, digamos, por cerrar un deal particular, o digamos, comprometer ciertas funcionalidades que no necesariamente después en el tiempo se van a ir manteniendo, sobre todo si es que hay un montón de incertidumbre de cara a lo que viene hacia adelante. Y este es un error bastante común. Entonces, traten de tener súper ojo con respecto a no vender el roadmap de un cliente, porque pueden, digamos, limitar mucho las posibilidades que tienen después de ir descubriendo otras oportunidades. Que el equipo considere solo nuevas features, en su estimación de capacity. Los equipos no solamente hacen nuevas funcionalidades, también hacen migraciones, pagan deuda técnica, UX, funcional, etcétera. Entonces, es súper importante que cuando estimen qué es lo que van a hacer hacia adelante y qué capacidad tienen para abordarlo, consideren esas actividades también dentro de ello para que no estén ciegos, digamos, respecto a cuál es el capacity real. No tener una mirada end-to-end del producto. Por ejemplo, construir un medio de pago en una empresa grande que aguaba flujos de conciliación, cuadratura, etcétera, hasta llegar a finanzas y crear solamente la cáscara de arriba, que la experiencia en la app o en el sitio sea increíble, pero olvidarse absolutamente de lo que está abajo y después no poder llevar el producto a las manos de los clientes. Este también es un error bastante común. Estimar y comprometer sin involucrar al equipo, que es un primo hermano de vender tu roadmap a un cliente, que es, oye, mira, tengo una idea, voy a estimar cuánto tiempo me toma al ojo, y chuta, no involucrar al equipo en esa estimación o en esa estimación de alto nivel o en ese entendimiento de qué podíamos abordar en términos de quarters, etcétera. Pero estimar, pensando en juicio experto, el hermano también de esta otra tarjeta, que idealmente sabemos que es un hecho que somos malos estimando. Incluso hay ciertas corrientes de pensamiento que dicen, oye, ¿sabéis qué? Mejor no estimemos, no pensemos en fecha, etc. Es un mindset que cada uno puede decir si es que hace sentido seguir o no esa línea de trabajo. Pero un error común es estimar pensando que alguien experto va a poder estimar súper bien, basándose también en que estimamos bien per se. Y ahí es súper importante estimar, idealmente basado en la historia, si es que quieren hacer algo así, considerando la madurez del equipo, cuántas historias de usuario liberan en tanto cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Pero con números basados en la historia de ese equipo y no sobre un juicio experto de alguien particular que conoce los productos, sobre todo si es que hay incertidumbre metida entre medio. Ahora, errores en la etapa de construcción del producto. Seguro les ha pasado que en la etapa de construcción tienen que probar los productos antes de liberarlos de cara al cliente. Y creer que la calidad depende solo de los equipos de Quality Assurance también es un error común. La calidad depende del equipo completo. Que alguien lleve la bandera, que es el ingeniero QA, o el rol de QA, analista QA, tester, etcétera, es súper positivo. ¿Aporta valor tener un QA en un equipo? Sí, sin duda. Pero la calidad depende del equipo completo, no solo de una persona. Alguien lleva la bandera, pero el equipo completo tiene que velar por el QA. Y también es súper eficiente que esas pruebas, o esos casos de prueba, o la forma en que distribuyen la pega, lo pueden hacer considerando a todo el equipo en términos de pruebas. Ejemplo, pruebas cruzadas entre ingenieros antes que pase una siguiente capa, etcétera, etcétera. Cambiar definiciones drásticamente en el camino. Cuando ya están construyendo un producto, idealmente traten de no cambiar definiciones en el camino. O sea, si pueden, no las cambien. Sé que a veces hay que cambiar definiciones y en ese caso, háganlo, pero traten de evitarlo a toda costa porque básicamente van a generar ineficiencia en el flujo de desarrollo del producto
Y es mejor llevar, digamos, lo más rápido posible los productos a las manos de los clientes y después ir iterándolo en caso de que haya faltado algo. No incluir un feature switch. Y aquí no quiero que se confunda esto con que nos estamos metiendo mucho en el cómo, pero este tiene que ver con una definición de que si tú tienes un producto que es nuevo, que incluye tales o cuales características que antes no estaban consideradas, o que, chuta, en tal o cual escenario puede llegar a ser necesario bajar ese feature porque consume muchos recursos a nivel, digamos, de las máquinas, chuta, algo que es razonable es construir esa funcionalidad con un feature switch, un switch que permita aprender o apagar esa funcionalidad y no tener que estar haciendo desarrollo de código encima para poder apagar esa funcionalidad en un escenario en que necesitemos apagar esa funcionalidad. Construir el producto sin modularización, entre paréntesis acoplado. ¿A qué me refiero? Construir un producto que tiene, digamos, todas sus capas absolutamente acopladas, no tiene módulos, y eso es súper ineficiente en el largo plazo y no ayuda a escalar los productos. Por ejemplo, si tienen un login, no hagan 10 logins si van, digamos, se conectan a la misma validación. Creen un login que se construya como un widget y que pueda ser consumido por los distintos flujos. O si construyen, digamos, una plataforma de pagos, no tengan un flujo acoplado de pagos, sino creen un widget de pago que procesa los pagos y que ese se conecta y es invocado, digamos, por los distintos canales o por los distintos productos digitales que puedan ocupar esto. Subir productos sin trazabilidad, y aquí hago la diferencia entre debugging y analítica, que a veces nos sentimos un poco tentados con el time to market, pero el time to market, puta, con algunas cosas que en verdad son más. Una de estas cosas que son más, es el debugging y la analítica. O sea, traten de subir siempre productos que tengan trazabilidad a nivel de debugging, que les permitan hacer troubleshooting. O sea, si sacan un producto y en producción tienen un error y están ciegos, van a entregar una pésima experiencia al cliente, van a ser lentos en resolver y al final el valor que agrega el producto se va a ver mermado. Y por otro lado, en términos de analítica, los productos van buscando outcomes, no es output. Entonces, si lanzan productos y después no tienen cómo medir esos productos, chuta, también es un problema heavy. Entonces, siempre incluyan estas métricas, estas herramientas, digamos, de analítica para después poder hacer un análisis del éxito o del fracaso de un producto particular. En la etapa de liberación de un producto, agregar perillas al producto antes de liberarlo. Con perillas me refiero a funcionalidades chiquititas o cambiar cosas. Oye, ¿sabes qué? Estamos en la última etapa, justo antes de salir a producción. ¿Y qué pasa si es que le agregamos esta cosa? A ver, si es que movemos esta cuestión de aquí para acá, salgan a producción rápido. Después pueden cambiar eso. No estén agregando última hora cosas. Siempre privilegien el time to market. Y aquí hay dos frases que a mí me gustan mucho que escuché por ahí. Bueno, delivery beats perfection, que es como, oye, el delivery siempre le va a ganar a la perfección. Y por otro, done is better than perfect. Hecho es mejor que perfecto. Entonces, siempre lidien con esos trade-offs. Obviar la gestión del cambio. Chuta, lanzamos productos, no le contamos a nadie, no capacitamos a la gente que va a estar en contacto directo con los clientes cuando los llamen al call center, por ejemplo. Ellos no están enterados que lanzamos una nueva funcionalidad. No capacitamos a la gente para que entienda cómo funciona el Happy Path y el Sad Path. La gestión del cambio es parte, digamos, de la pega que hay que hacer considerando la liberación de un producto digital. Esperar a que el producto no tenga bugs para pasarlo a producción. Si el producto, por ejemplo, tiene un bug en un navegador particular que ocupa el 5% de la gente y es un navegador que se está deprecando, o es un caso borde que efectivamente no pone en peligro el 80-20, pasen el producto a producción rápido y enfoquen a la parte del equipo en resolver ese bug o en dar cobertura para llegar, digamos, finalmente a dar solución al escenario que no estaba cubierto, pero no retrasen el paso a producción. Buscar un Big Bang, no consideren marcha blanca o friends and family. Y aquí divido esto en dos partes. La primera parte es, si es que pueden ir pasando de a poco a producción, digamos, las partes, digamos, del producto digital que están armando, vayan haciendo. Es parte, digamos, de lo que se recomienda para evitar un Big Bang. Pero por otro lado, si es que están haciendo cambios estructurales que son importantes, se recomienda también, digamos, partir por una marcha blanca donde puedan, digamos, en un grupo de confianza, por ejemplo, en colaboradores internos o un grupo chico de pioneros, etcétera, que tengan acceso a estas funcionalidades y una vez que ya están validadas, entonces las liberan a todos los clientes. Esa es una buena recomendación para esta etapa de liberación. Y por la parte de manteniendo y eliminando, bueno, equipos de producto igual equipo de soporte. Más adelante explico otras cosas, pero los equipos de producto no son equipos de soporte. Hacen trabajo de soporte, sí, pero no son equipos de soporte. Entonces,
Va a depender también del tamaño de la organización. Es distinto en una startup donde, digamos, el equipo producto probablemente no va a tener capas de soporte encima que una empresa grande donde probablemente tienen una primera línea de soporte y después van derivando hasta tercer nivel, segundo nivel, etc. Es bueno considerar que los equipos de producto hacen soporte y sí, pero no son equipos de soporte, sino van a estar siempre apagando incendios y no creando valor, no construyendo productos, digamos, que van a apuntar al siguiente paso que va a dar la compañía, al siguiente paso que va a dar la startup, etc. Pero también hay que considerar algo, no se puede disociar el equipo de producto del equipo de soporte, que es clásico y dicen, oye, mira, sabes que yo tengo un error, no, se lo pasamos al otro equipo, ese equipo de allá resuelve nuestros errores. Eso genera un incentivo súper perverso, porque el equipo de producto no tiene un incentivo a lanzar producto, o digamos, tiene un incentivo a no preocuparse tanto de que el producto que lanza a producción no tenga errores o que funcione perfecto. ¿Por qué? Porque lo va a resolver otro. Digamos, los equipos no pueden estar disociados a soporte. Se pueden repartir entre el equipo, digamos, el soporte, que un rol, digamos, particular le toque una semana, el otro, o que un par de personas tomen ciertas tareas particulares, o que haya un rol de help desk dentro del equipo, pero no puede vivir disociado. Sobre todo también porque les sirve para entender bien cómo el cliente está usando el producto y qué tipo de frustraciones tiene cuando pasa eso. Obviar la deuda, funcional, técnica y UX. En la etapa de mantención, siempre vamos a estar viendo que tenemos deuda que hemos acumulado de releases anteriores, por el lado funcional, por el lado técnico, por el lado UX. En esta etapa hay que pagarlo, y hay que tener ojo con eso. Me acuerdo una frase de un ex que dijo, en algún momento, que si no me equivoco, dijo el CEO de Evernote. Decía, él había comentado que la deuda técnica era igual que la deuda financiera, la única diferencia es que no sabes cuándo te va a tocar pagar. Bueno, toca pagar, y probablemente varios equipos vieron eso explotar en el escenario pandemia, donde los canales probablemente se vieron más estresados y salió a la luz toda la deuda técnica que había hacia atrás. Así que ojo, ojo con ese punto. No matar un producto, no se enamoren de las soluciones, enamórense de los problemas. Entonces, en ese sentido, si hay un producto que no está generando rentabilidad, que es un problema importante en términos de mantención en el tiempo, lo ocupan súper pocas personas, no aporta, digamos, a robustecer la propuesta de valor de la compañía, etcétera, propongan matar ese producto porque están gastando recursos y foco que, digamos, hace que básicamente no sean tan efectivos con el equipo de producto como tal. Entonces, no matar un producto es también un error común. Pensar que el producto está terminado y deshacer equipos, también en la etapa de mantención. Oye, lanzamos algo a producción, ya está funcionando, está ok, entonces el equipo que lo armó lo desarma. Más adelante explico algo de los features team y los product team o los project teams. Importante, digamos, que en pensar que el producto está terminado y deshacer equipo, hay detrás una lógica o un mindset de que estamos teniendo proyectos, que son proyectos que se lanzan y se terminan. Y ese es un approach errado que básicamente genera que después los productos, en caso de que fallen o que tengan cualquier problema a lo largo del ciclo de vida producto, o que puedan ser capitalizados de alguna forma, se pierda visibilidad de eso porque no están en las manos del mismo equipo que lo construyó. O no están en manos de un equipo que se preocupa, digamos, constantemente del ciclo de vida completo del producto. Y en términos transversales, y con esto, digamos, termino los errores más comunes. Uno de los errores más comunes es confundir que los product owners o product managers son equivalentes a los jefes de proyecto. Un jefe de proyecto está súper enfocado en costo, alcance, tiempo, simplificando, digamos, la ecuación, pero los product owners y product managers están enfocados en la viabilidad, digamos, económica para la compañía, ese sentido para la compañía, ese sentido del producto que estamos construyendo, pero por otro lado también el valor hacia los clientes, ese es su rol, y ahí es donde está el core de su rol, por eso hablaba que define el qué y el por qué, o sea, no es solo un ejecutor, también cuestiona, propone, muestra caminos, etcétera. El jefe de proyecto está más orientado a la eficiencia y a un control de un plan. Entonces, son roles bastante distintos y que dan origen también, dependiendo del equipo, a features teams, que son como, equipos que les llega un roadmap masticado, les llegan unas funcionalidades más o menos definidas, dicen, chiquillos, ustedes tienen que definirlo, ojalá cumplan con tal y cual fecha, y medimos a esos equipos por el cumplimiento de la fecha y no por el cumplimiento de resultados. Ese es un approach, digamos, que está cambiando, que, digamos, los equipos de productos deberían ser medidos por resultados y no por delivery o por output. Básicamente, el principio detrás es outcome por sobre todo, más que output. Quemar relaciones con equipos, stakeholders o sponsors. Bueno, estos equipos trabajan siempre con alta intensidad y todos pasamos naturalmente mucho tiempo en el trabajo, entonces, qué lata trabajar con gente con la que estamos
digamos, como con que tenemos problemas en el relacionamiento. O sea, aunque tengan problemas en el equipo, todo tiene solución. O sea, no tengan como, no quemen relaciones con stakeholders, con sponsors, ni con nadie del equipo porque pasó algo. Es normal equivocarse, hay que entender por qué nos equivocamos y tratar de iterar rápido para aprender de eso y que no vuelva a pasar. Pero quemar relaciones es un error que ocurre con frecuencia y no es recomendable para nada. Cuiden las relaciones porque al final del día ustedes en conjunto articulan que el producto, digamos, sea exitoso, no solo el equipo de producto, sino con distintas áreas, con distintos equipos, y eso es súper, súper importante. Servir al negocio, servir stakeholders. Estoy seguro que los que están escuchando esta charla han escuchado, oye, pero preguntémosle la definición al negocio. No, esa cuestión es un error, digamos, conceptual de cara a cómo entender que hay una diferencia detrás de los features team y de los product team. Los equipos de producto están para servir a los clientes y, digamos, stakeholders, sponsor y toda la línea de management está para poner la cancha, digamos, para que estos equipos básicamente se empoderen y puedan dar respuesta de forma ágil y rápida, digamos, a los clientes como tal. Entonces, este approach de servir al negocio, como que el negocio define y solo ejecuta, viene muy de fábrica de software y es un enfoque que está quedando obsoleto y que las empresas, digamos, que arman productos digitales y que son líderes en esto, no ocupan ese approach. El equipo de producto es el negocio, tiene que entender cómo la compañía gana en la última línea, tiene que entender la propuesta de valor y tiene que preocuparse de cómo satisfacemos mejor a los clientes. Entonces, el approach es mucho, o sea, es muy distinto, digamos, al approach de proyectos, ¿vale? Delivery output versus outcomes. No voy a entrar mucho porque justo expliqué anteriormente esto del delivery. Hay que priorizar siempre outcome, más que delivery y output. ¿Es un indicador más el tema del delivery de un equipo? Sí, es un indicador, pero los outcomes son los que hablan de la pega de producto, que hablan de que se está haciendo bien el trabajo en términos de que están apuntando bien la puntería, de que están agregando valor, que están creando valor, que están entregando y capturando valor. El outcome por sobre el delivery es una métrica mucho más importante, digamos, para estos equipos. Baja conversación con los clientes, y que este es un hermano de todas las otras tarjetas, si es que no sientes que eres dueño, digamos, del outcome, sino de solo ejecutar un plan y cumplir fecha y entregar cosas a producción, no vas a hablar mucho con clientes. Y lo importante, digamos, de estos roles es que tienen que estar cerca del cliente, entender sus dolores, entender, digamos, en qué estamos fallando, en qué, digamos, podemos entregar una mejor propuesta de valor, en qué nos está ganando el competidor, etcétera. Distintos mercados y tipos de clientes con el mismo producto, y aquí pongo entre paréntesis SaaS. En general está como este incentivo, o digamos esta ilusión de creer que un producto particular, porque chuta, ajustamos un par de perillas, puede servir para distintos mercados. Y lo que pasa en la práctica es que pueden encontrarse digamos, con necesidades completamente distintas que se parecen en algunos aspectos, pero no son necesariamente iguales. Entonces van a terminar construyendo un producto, abarcando otro mercado para el cual no fue creado, entregando una propuesta de valor que no va a ser fuerte y desviando el foco de todo el equipo, porque en vez de estar enfocado en hacer o de construir una solución e ir con mucha fuerza, un, digamos, segmento particular va a estar distribuido en varios y eso va a generar problemas importantes, porque no van a ser efectivos, van a desviar recursos y al final del día no van a lograr los outcomes que se esperaría. Ojo con eso. Y resultado a cualquier costo. Todo el trabajo que se hace en equipos de producto tiene que ver más con una maratón que con una carrera de 100 metros. Entonces, si en algún momento el costo de cumplir con un release o tener chuta, tal o cual time to market o ser los primeros en algo es la salud de las personas, eso está pésimo. O sea, esa cuestión no es escalable. Van a poder generar pan para hoy, pero de seguro van a generar hambre para mañana. Entonces, hay que tener mucho ojo con el equilibrio porque los resultados a cualquier costo no se terminan pagando en el largo plazo. Esto básicamente resume la presentación de los principales errores. Seguro ustedes tienen experiencia con otros errores comunes. Sería ideal poder compartirlos, pero básicamente esto resume la presentación de los errores más comunes. Muchas gracias. ¿Cómo? Aquí estoy, Rodrigo. Tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias, antes que nada, por la presentación. Estuvo súper, súper interesante. Creo que, como dijiste al inicio, no solamente toca temas que tienen las startups, y luego vamos a entrar un poquito más por ese lado, sino también empresas súper grandes como en la que tú estás en este momento y que son problemas que suceden continuamente.
Entonces, bueno, para empezar, tengo aquí algunas preguntas y me gustaría empezar con una pregunta que es, en las startups, sobre todo en aquellas, y tú que eres así emprendedor o que quizás todavía lo eres, no sé si todavía tienes algún proyecto por ahí, hay una gran necesidad de entregar el producto con rapidez, sobre todo si están en una etapa de MVP. O si las startups pues se encuentran en un proceso de incorporarse a alguna aceleradora. Entonces, ¿qué es lo que tú sugieres ahí? ¿Cuál sería como, digamos, el framework aplicado a estos emprendimientos que podían ahorrarle mucho tiempo a las startups o a las personas que están en emprendimiento? O sea, la metodología que está como ampliamente probada es la de Lean Startup, de Eric Ries. Si no han investigado al respecto, que revisen un poco eso. Básicamente tiene un enfoque super power por el lado de llegar, digamos, con fuerza, digamos, a las manos de los clientes para validar hipótesis rápido, que son hipótesis críticas detrás de un modelo de negocio. Entonces, ¿qué recomendación? O partiría un poco de un error común, para entender un poco si con esto puedo aportar más, digamos, con la sugerencia. Algo como súper común es que tratan de construir un producto digital, desarrollar, codear, programar, digamos, un producto y llevarlo a las manos de los clientes antes de encontrar formas de validar el problema con alguna manualidad. Algo que es súper recomendado es que hagan cosas que no escalen, o sea, si pueden ir a vender a mano, vayan a vender a mano y por detrás que tengan un hámster, una persona haciendo todo el trabajo manual, pero que quizá el cliente entienda que eso es digital y después cuando validen la hipótesis detrás de eso, entonces vayan iterando y vayan automatizando aquello que ya se dieron cuenta que agrega valor y que les permite también capturar valor de vuelta. Entonces, mi primer consejo, si es que el foco en una startup delivery, chuta, validen bien los problemas pensando siempre en que no necesariamente la forma de validar el problema tiene que ver con ir a programar o contratar a una empresa que haga un desarrollo particular, o incluso subir un landing, a veces más rápido ir directamente a tratar de vender desde el minuto uno con un flujo completamente manual y con una PPT en la mano. Pero que el problema que tiene el cliente lo ataquemos de punta a punta para que ese cliente, digamos, pueda capturar el valor, digamos, que estamos entregando o que queremos proponer con la solución. Esa sería mi sugerencia. Creo que es una, creo que es una sugerencia súper, súper potente. Ahora, nuestra segunda pregunta va por el lado de involucrar a todo el equipo. Tú hablaste de que es necesario involucrar a todo el equipo y yo me pregunto, ¿qué es lo que tú esperas de tu equipo? Por ejemplo, al momento de, digamos, diseñarlo de alguna manera o de identificar cuáles son las personas claves para el equipo y, o el proyecto que tú deseas realizar. Entonces, ¿cómo partimos desde ese lado? Pero tú dices como qué esperaría de un equipo o cómo estaría conformado. Ahí me perdí un poco la Exacto. pregunta. Sí. ¿Qué es lo que esperarías, digamos, en general de tu equipo? Y por otro lado, ¿cómo realizas su estrategia de diseño de este equipo dependiendo del proyecto? Sí, va a depender de la etapa. O sea, una startup parte con dos personas. Es conocido también el concepto de Amazon de Two Pizza Team. Empresas más grandes ya tienen células con distintos roles. Algunos frameworks de metodología ágiles proponen ciertos roles con ciertos sombreros súper particulares. Va a depender de la etapa de la compañía, de la madurez que tenga el equipo, cuáles son los roles que van a necesitar o cuál es la profundidad que quieren dar a cada uno de los temas que están abordando. Yo diría que lo principal es enfocar, y si me preguntas qué esperaría los equipos, que se enfoquen en outcome, en tratar de enfocar todo su trabajo en resultados más que en output. Y después, cómo eso se va estructurando, hay, digamos, montones de frameworks que les pueden dar, digamos, mayores luces. Yo les podría explicar un par. Siempre hay roles, por ejemplo, no sé, el technical lead, el desarrollador, está el UX, está el product analyst, está el product owner, a veces hay Scrum Master, a veces también hay DevOps en el equipo, incluso hay gente, digamos, de Data Science metido en el equipo. Va a depender de cuál es la escala que tenga la compañía, cómo va a ir conformando el equipo. Pero lo importante es no olvidar los fundamentos detrás. Un equipo tiene que resolver problemas de cara al cliente. ¿Cómo lo resuelve y de qué manera va manejando un ciclo de vida de producto? Chuta, va a depender de los recursos que tenga, pero en el fondo lo importante es que tenga como un foco súper fuerte en resolver problemas de cara al cliente y que ese equipo sea medido por outcomes más que por output o delivery. Perfecto. Algo que mencionaste también es esta diferencia entre los equipos de producto versus los equipos de soporte.
Y que puede ser muy interesante. Entonces, ¿cuál sería la gestión a aplicar en ese momento? ¿Cómo los puede definir una empresa grande y cómo podemos hacer la comparación con una startup, donde eventualmente, como tú lo dijiste, el equipo producto también se encarga de alguna manera de apagar incendios? ¿Y cómo definimos esos roles? Sí, mira, no hay una receta mágica, pero yo te diría que, por ejemplo, en un equipo chico de una startup, probablemente no vas a tener esta capa de soporte antes. No vas a tener la posibilidad de que alguien te derive, digamos, los errores antes que lleguen a ti. Y a veces te encuentras con errores tan básicos como que un cliente te está reclamando porque no puede entrar, porque le falla el sitio básicamente, y al apoyarlo y entender cuál era su problema, pasa que el cliente se equivocó, digamos, de contraseña, no estaba poniendo la contraseña correcta. Entonces, hay que entender bien, digamos, que hay a veces errores que tienen que ver con uso, como digamos, de la capa del uso del producto digital como tal, pero a veces hay errores que son estructurales de código. Yo creería que en general el error que tiene que ver con código siempre va a tener que ser resuelto por el equipo, independiente de cuál sea el tamaño de la compañía. O sea, si es una startup o es una empresa grande, los errores de código tienen que ser resueltos por el equipo de producto. ¿Y por qué? Por esto que había explicado un poco antes, que si no genera incentivos perversos a no construir software de calidad o no construir productos digitales de calidad, lanzarlos a producción y que te resuelvan los problemas a otro. Entonces, ese sería como, digamos, un camino. Ahora, ¿qué estructura tiene el equipo? Chuta, algo que puede pasar, digamos, distinto en una empresa más chica versus una empresa más grande, es que en una empresa más grande, idealmente, ojalá que puedan tener una capa 1 que frene todos estos temas, digamos, y que se puede ir rotando entre distintos miembros del equipo, incluso entre distintas personas, no necesariamente del equipo de producto. ¿Para qué? Para que toda la compañía tenga un entendimiento completo de cuáles son los errores que están teniendo los clientes, qué es lo que está pasando con ellos, etcétera. Pero que les pueda permitir sacar esta capa de que los errores que no son de código no lleguen a desenfocar al equipo, digamos, de producto que está trabajando con un foco súper particular. No sé si con eso aclaro tu pregunta. Sí, creo que está súper, súper completa. Por otro lado, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cuáles son las métricas de gestión que utilizas en este momento para evaluar el performance de tu equipo, por ejemplo. Mira, va a depender del equipo. Cada equipo debería tener un dominio. Y de nuevo, va a depender de la escala de la empresa, si es una startup, si es que es, digamos, una empresa más grande, etcétera. Probablemente va a tener un equipo que resuelva un tema. Supongamos que tenemos un equipo de medios de pago. Chuta, ese equipo de medios de pago debería apuntar a ciertos KPIs que son distintos a los KPIs con los que va a medir, por ejemplo, a un equipo de, no sé, de simulación o de asesoría, digamos. Entonces, va a depender del equipo cuáles son los KPIs que, digamos, puede ocupar para medir ese equipo. Los OKR, digamos, es un framework bastante, digamos, conocido que les puede servir como para definir objetivos para cada uno de estos equipos y cómo van a medir eso, pero declarar un statement de cara como a la misión que tiene cada un equipo les va a ayudar, digamos, a dar claridad después a cómo, digamos, respecto a cómo van a medir a esos equipos. Lo principal es entender qué es lo que tiene que hacer ese equipo. Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer ese equipo? La segunda diría, ok, este equipo tiene que hacer esto. ¿Qué es lo que tiene que lograr? Tiene que lograr esto, que son los objetivos. Y después, ok, ¿y cómo vamos a medir que esté logrando esos objetivos? Entonces, la siguiente baja. Y va a depender de la naturaleza del equipo respecto a cómo lo van a medir. En algunos casos va a ser, por ejemplo, tasa de abandono, tasa de conversión, chuta, número de errores, etcétera. Pero en otro equipo va a ser, oye, ¿sabéis qué? De los clientes que llegaron a esto y que le entregamos asesoría con nuestro producto, ¿cuántos tomaron efectivamente, digamos, la recomendación que entregamos? O de los que llegaron a este flujo, chuta, ¿cuántos terminaron después convirtiéndose en venta? Va a depender un poco del equipo y cuál sea su dominio. Excelente, el framework de los OKRs creo que se ha popularizado muchísimo y ayuda realmente a medir un montón. A veces es un poco más difícil dependiendo del departamento, del área, definir el OKR, pero es un buen punto para empezar. Tengo otra pregunta que está relacionada. Sí, perdón, continúa. No, no, es una, por ejemplo, se van a encontrar en general con un montón de frameworks. Lo importante, y yo les diría que en general en producto y en general entre estos temas, es quedarse siempre con los fundamentos, más que con el framework de moda. Porque, por ejemplo, tiempo atrás se ocupaba en las organizaciones grandes Balanced Scorecard, con cuadro mando integral, mapa estratégico, etc. Y OKR ocupa varias cosas que vienen de allá, que Kaplan y Norton definieron en algún momento. Se toman algunas cosas de ahí, se simplifica el modelo y es ampliamente, digamos, difundido. Yo he utilizado, pero más adelante les aseguro que va a salir otra cosa.
Pero lo importante, digamos, es que entiendan como siempre los fundamentos que hay detrás de esos frameworks y ahí ocupen también lo que les acomode a ustedes. Los frameworks generalmente se modelan pensando en un escenario súper como ideal a veces, pero en la realidad de sus organizaciones, quizá el framework les queda como poncho. Entonces, adáptenlo y ahí propongan ustedes mismos, que ustedes mismos pueden ser autores de sus propios frameworks. Esa es la invitación un poco. Excelente. Bueno, porque siempre hay que medir para ver cómo va el progreso, ¿cierto? Tengo otra pregunta que está asociada a este comentario que hiciste sobre la EDO técnica y también esta capacidad de entrega. Es decir, no necesitamos entregar algo perfecto, necesitamos entregar, pero también tenemos que tomar en cuenta cuál es la deuda técnica que podemos generar o los errores que se van a cometer en el camino. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ese horizonte o el punto medio donde podríamos sacrificar un poco de deuda técnica para poder entregar a tiempo o sacar adelante un producto? Sí, es una súper buena pregunta y es difícil porque vale la pena siempre revisar hasta dónde llega el límite. O sea, si es que lanzar un producto que efectivamente voy a generar un impacto, pero voy a deprecar, por ejemplo, el performance de otro producto que también estaba generando mucho impacto, tengo que comparar, peras con peras. Entender, oye, ¿sabéis qué? Por hacer A, voy a perder B y comparar y entender cuáles son los trade-offs para decidir bien. Pero por lo general, si es que, por dar un ejemplo súper burdo, como tratando de ser concreto con la pregunta, ¿sí? Si es que no tienen ningún impacto en otros productos, no hay ningún otro KPI que se vea impactado y creen que van a generar deuda técnica por llevar algo a las manos de los clientes de manera inmediata, pero eso les va a agregar valor a los clientes, entonces háganlo, no sé, es mi recomendación, háganlo, pero mapeen súper bien esa deuda técnica y propongan un plan para pagar esa deuda técnica, o quizás no un plan tan concreto, pero dejar ciertos espacios de la semana para de manera continua generar este mindset de que tenemos que estar pagando constantemente deuda técnica para finalmente, digamos, lograr que no tengamos un equipo que tiene chuta por debajo, todo armado con palitos, básicamente. Esa sería mi respuesta un poco. Excelente. Y creo que acá entra mucho de negociación porque, bueno, en mi experiencia, los equipos de producto siempre se llevan toda esta parte de desarrollar para ayer. Y lo que pasa es que después tienen que negociar con las otras áreas que solicitan este desarrollo o que están a cargo de entregar el producto, digamos, al cliente final. Entonces, digamos, de tu experiencia, ¿cuáles son tus mejores habilidades de negociación con otros equipos? Porque tiene que haber mucho tino, mucho tacto de por medio para poder entregar un producto que no te genere una deuda técnica muy grande y al mismo tiempo hacer entender al cliente y a los otros departamentos qué es lo que se está poniendo en juego. Yo creería que dos cosas importantes en esa dinámica. Lo primero es siempre involucrar a todos. Como no obviar a las personas, digamos, que se van a ver impactadas por lo que estás haciendo. Es súper, súper importante involucrarlos desde la etapa de ideación, de identificación del problema, etcétera, para, digamos, que se puedan subir al carro y tener, digamos, cierto involucramiento por parte de ellos también, como hacerlos parte de lo que están haciendo. Y lo segundo es que los equipos de producto tampoco son las balas de plata. Ningún equipo hace cosas solo. O sea, se hacen de manera orquestada. El equipo de producto maneja el ciclo de vida de un producto, pero después viene otro equipo que lo explota, otro equipo que después nos va a dar otro insight, otro equipo que lo opera. En verdad, somos parte de un ecosistema completo. Entonces, es súper importante que estemos todos conectados, involucrados y que entendamos que somos una parte del eslabón completo para que en el fondo trabajemos como equipo. Yo diría que si es que la lógica detrás del trabajo en la construcción o mantención, etcétera, del ciclo de vida completo de los productos, va amarrado a una lógica de equipo, de entender que somos un equipo más grande, que hace cosas más grandes, que satisface necesidades de los clientes. En esa lógica, la negociación también se va haciendo más fluida. No es tanto así como negociar, como tensar cosas. A veces sí, a veces no, va a depender del escenario, etcétera. Pero yo diría que algo que asegura que la negociación va a ser dura y complicada es que no involucran a la gente. Si no involucran o creen que ustedes como equipo de producto la llevan y que son ustedes solos y nadie más, no, eso va a generar fricción y va a ser difícil generar acuerdo. Excelente. Y dime, como líder tú, porque estás como Head of Product, ¿cómo gestionas tú las fallas a nivel transversal, digamos, con todos los departamentos que están involucrados en este flujo de valor, pero también a nivel de dirección con tu equipo? ¿Cuál es, digamos, la cultura a nivel de gestionar errores,
que se aplica? Porque obviamente siempre hay que aprender de los errores, pero ¿cómo se gestiona y cómo se crea una cultura de digamos, no apuntar el dedo, no decir, ok, fue una falla tuya, sino realmente se toma este mindset de, es una oportunidad de aprendizaje, porque finalmente estamos desarrollando probablemente algo nuevo? Chuta, es un tema más profundo que tiene que ver con ir tratando de generar estos cambios culturales. Y yo creería que en general, dando el ejemplo con los distintos equipos, de tratar de no apuntar con el dedo, de ser críticos de lo que hacemos cuando nos equivocamos, pero también con la mirada siempre de cómo lo podemos hacer mejor hacia adelante. No solamente pensar en el error y sentarnos en el error y chuta, buscar culpables por buscar culpables, bien digo, el foco tiene que estar siempre en una cultura constructiva. El andar rápido, el ir rápido y el ir más rápido, por naturaleza, genera que se cometan microerrores. Lo importante es no cometer errores grandes, no cometer errores grandes que impactan muy fuertemente al cliente. Pero prácticamente el trade-off de andar rápido es, chuta, a veces se obvian algunos detalles, chicos. Entonces, si es que sabemos que eso es el juego que queremos jugar, entonces, en esa dinámica tenemos que tener una cultura, chuta, de aceptar que cuando nos equivocamos tenemos que buscar el accionable rápido, resolver de la manera más efectiva, involucrar a las personas que se puedan ver afectadas por eso de manera rápida también para que estén al tanto y que no les llegue como una bomba o que les exploten las manos. Yo te diría que en general tiene que ver con un cambio cultural heavy. Y bueno, sin duda, hablando también de cambio cultural, tiene que ver también con la contratación de las personas que tú traes a la compañía. O sea, tratar también de traer gente que no tiene ese mindset, digamos, de apuntar con el dedo, que trata siempre, digamos, de promover una cultura del feedback, pero una cultura del feedback también desde una mirada constructiva, no destructiva. Excelente, creo que solo para terminar y poder como alinearnos a los tiempos, me interesa mucho esta parte que tú mencionabas del fit cultural, de saber cómo reclutar, y para tu equipo de producto, digamos, ¿cuáles son esos elementos transversales que tienen todos los miembros de tu equipo? Es decir, tú puedes tener distintos perfiles o distintas especialidades, pero tienes una característica transversal que todos comparten y que probablemente tú en la entrevista final de todos dijiste, esta persona es la que quiero y no la otra, por más de que ambos tengan las mismas características o cualidades técnicas. Sí. Bueno, esos valores venían definidos desde la compañía. O sea, yo me sumé a una compañía que ya tenía ciertas definiciones. No quiero arrancarme yo con los tarros como yo llegué a definir esas cosas, para nada. Pero se buscan, por ejemplo, personas que tengan un espíritu emprendedor, que se sientan, digamos, dueños de lo que viene, que se empoderen, que vayan con fuerza, digamos, con un motor de imparabilidad, que cuando encuentran problemas, digamos, cuestionan las razones por las cuales se generó el problema, pero tienen, digamos, el approach de levantarse, ir de nuevo a buscar más, de tener un sentido de pertenencia respecto de un equipo. Esto, y no quiero sonar cliché, y estas no son palabras, digamos, de la compañía en ningún caso, pero no es que sea una familia, es un equipo. Y un equipo es como un equipo de alto desempeño. Me acuerdo haber leído por ahí unas diapos que hablaban de la cultura de Netflix y sentí que en verdad hablaban de algo súper real, que no es una familia, sino que es como un equipo profesional. Es como que tengáis un equipo de fútbol que está compitiendo a nivel profesional. Van a tener que trabajar juntos, van a tener que ser buenos compañeros, van a tener que remar con fuerza, van a tener que aperrar. Entonces, si me preguntáis, cuando en flujos de entrevista tratamos de identificar ciertos valores para ver si es que encajan o no con la cultura, chuta, tratamos de entender si es que a lo largo de su experiencia hay demostraciones de que esos valores están presentes en la forma de actuar. Eso diría básicamente, pero en términos de valores, compañerismo, imparabilidad, sabiduría, en general hay varios valores, pero lo importante es como tratar de proteger la cultura, porque al final del día, la cultura es lo que va a ayudar a que por ahí escuché que alguien decía que la cultura es lo que hace la compañía cuando los jefes no están. Y en verdad es así. O sea, si tienes una cultura que en verdad es customer-centric, chuta, te vas a dar cuenta que cuando nadie te pide que esté enfocado en el cliente, lo vayas tratando de ayudar o tratando de entender su problema. Es importante la cultura, es clave y no hay que sacrificarla por contratar rápido. O sea, también escuchaba otro charlista que decía hoy el dicho este de
contrata lento, despide rápido, también creo lo mismo. O sea, en verdad la cultura hay que cuidarla y hay que protegerla porque al final del día es una herramienta que permite que la estrategia se ejecute de manera correcta. Es clave, clave, clave. Buenísimo, Rodrigo. Creo que todo lo que has compartido ha sido súper útil. Me encanta de que parte de tu speech haya sido orientado también a startups. Creo que hay muchas y Latinoamérica se ha convertido en un foco de startups y muchos tienen este problema de product management y creo que tú tocaste todos los puntos claves. Y bueno, está de más decirte que hay una suma de líderes aquí que están en lo mismo. ¿Perdón? Buenísimo. ¿Sabéis qué me gustaría destacar? Solo dos Sí, claro que puntos. sí. Lo primero es que de todo esto que hemos hablado, también el estado esperado. Si es que están en compañías chicas, grandes, etcétera, y no están en ese estado, tampoco se frustren. Es un periodo de transformación, están pasando muchas cosas. Rara vez se cambian las cosas de 0 a 1. Vayan paso a paso, vayan, digamos, logrando, digamos, alcanzando pequeños logros, vayan empapando a la gente, pero no es algo inmediato, es una lucha continua. Entonces, chuta, hay que apuntar para allá, pero también es un camino largo, es un paso a paso, por eso lo de la maratón y no lo de los 100 metros, pero la invitación está. Y también invitarlo a que, en caso de que alguno de ustedes esté interesado, estamos buscando Product Analyst en los equipos, también estamos buscando ingenieros, desarrolladores, Tech Lead, etcétera, me contacten, me escriban por LinkedIn y digamos, quedemos en contacto también si es que se quieren sumar a Principal. Eso. Muchas gracias. Excelente, excelente. Así que ya saben todos, Principal está buscando talento. Todos pueden contactar a Rodrigo por LinkedIn. Justo era la pregunta que te iba a hacer, más allá de la parte de las oportunidades laborales que el Principal tiene por el tamaño que tiene la empresa en general. ¿Dónde las personas pueden seguirte? ¿Dónde pueden ver el contenido que tú realizas? ¿Seguir aprendiendo a ponerse en contacto? Imagino que esta no es la única sesión a la que has invitado, porque eres una persona con una trayectoria bien, bien grande e increíble. Entonces, ¿dónde pueden seguirte? No sé si tienes algún lugar donde publiques artículos o todo lo haces en LinkedIn y ahí pueden mantenerse al tanto de todo. Sí, el LinkedIn. Yo diría que por ahí está perfecto. De momento no tengo un blog adicional o Medium. He escrito un par de veces en Medium, pero no lo hago con mucha frecuencia. Yo creo que por LinkedIn, en general, sería un buen lugar para que nos conectemos. Excelente, entonces ya saben todos que pueden contactar a Rodrigo por LinkedIn. Rodrigo, te agradezco una vez más por tu tiempo, por contarnos sobre todo eso de product management, los errores comunes, cómo enfrentarlos y espero que tengamos la oportunidad de tenerte en alguna otra presentación pronto. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien. Gracias, hasta luego a Hasta luego. todos.